Mujer de Cascarón es una cómica obra de teatro que satiriza el feminismo extremo. Está bajo la dirección de Marta Ormaza y hasta ahora ha tenido mucha acogida. Hola, chicas. ¿Llegué tarde? Hola. Y es que aunque sea en los ensayos, Café y Bolón iba a formar parte de la obra Mujer de Cascarón. ¡Lavando! Yo interpreto a Lucía en la obra. Es una mujer hippie. Es una mujer muy enérgica y muy decidida a hacer lo que quiere hacer. Y para concienciar a las masas. No para jugar a que somos unas boxeadoras. ¡Eso es sexismo! ¿Quién es Lili? Lili es más niña, es más inmadura. Me gusta más la acción, no tanto las palabras. Solo por ser mujer no puedo ser boxeadora. Bueno, nos hemos divertido muchísimo, porque para mí la regla es divertirse para que el público pueda también hacerlo. Pero ya que estaba ahí, me tocó hacer el papel de hombre. Adelante, en la cadera. ¿Dónde está esto, chico? No. Ya. Vamos a poner los hombros un poco abajo. Cuello grueso. Sonrisa inquieta. Mirada profunda. Buenos días, señorita. ¿Qué dice? Buenos días, señorita. ¿Qué dice? Discúlpeme, señorita, pero no encuentro esta dirección. Discúlpeme, señorita, pero no encuentro esta dirección. Queda contratada, oye, qué bueno. Me bajó el papel. ¿Cómo nos califica? Quedan contratadas, 10 sobre 10, las nenas. ¡Qué maravilla! Por si acaso, si es que me mandan de Café y Bolón, me vengo donde Marta. Claro, las tablas te esperan, Carmen. Vengan a ver Mujer de Cascarón con Café y Bolón también. ¡Trucha! ¡Oh, pescar es trucha! ¿Cómo te dice trucha, verá?